Poco tiempo para deshacer la encrucijada y opciones que no acaban de encajarle a un app de que este verano ha pasado de intransferible a pedir una salida en busca de minutos porque su situación actual es la de última opción para ocupar las bandas en los planes de Xavi, suplente en Getafe ante el Cádiz y de nuevo en Villarreal, donde no llegó siquiera a jugar y hasta un Ansu que ahora enfila la puerta de salida estuvo por delante de él, como lo siguen Gavi, Rafinha, un Ferran Torres resucitado y Lamine Yamal después de su irrupción. Jugadores a los que habría que sumar la posible llegada de Joao Félix y que suponen demasiada competencia para un Abde que quiere jugar por encima de todo y cuyas salidas preferidas no encajan en un Barça que cierra las puertas a una cesión a Betis, Sevilla, Osasuna o Atlético de Madrid, porque es consciente de que Abde tiene detrás a dos clubes como el Aston Villa de Unai Emery y el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, dispuestos a pagar un traspaso por el que el Barça pide 20 millones de euros, que tanto alemanes como ingleses pretenden rebajar mientras pasan las horas y se convierten cada vez en más críticas para decidir dónde acabará Abde al final del mercado.